Tengo un invitado sumamente especial hoy. Como ustedes saben, yo ejercí como rabino durante muchísimos años en Venezuela. Antes fui rabino en la ciudad de Nueva York. Un total creo que de 56 años en ejercicio de ser rabino. Pero yo tengo raíces en Lima, Perú, porque muchísimos años atrás... Mi difunto padre fue invitado a ser el rabino de Lima, Perú. Era la primera vez que iban a tener un rabino y él tenía todas las calificaciones que necesitaban. Él también era y él al mismo tiempo. No podían darse el lujo de tener diferentes profesionales para las diferentes partes eh, que necesita una comunidad judía, así que mi difunto padre llenó todo eso y después de acomodarse trajo a su esposa y a sus tres hijos, yo siendo el menor, llegué a Lima, Perú, con la edad de cuatro años. Y la primaria y la secundaria la cursé en Lima, Perú. No cursé un eh, colegio judío porque no había colegio judío en aquel entonces. Pero al terminar la secundaria, mi padre me expulsó a los Estados Unidos y ya nunca volví a residenciarme en Lima, Perú, sino continué estudios rabínicos, etcétera. Les digo todo eso para decirles de que tengo raíces muy importantes en Lima, Perú. Hasta el día de hoy yo puedo recitar los catorce incas que tu, tuvo el imperio incaico porque eso se me inculcó en la niñez. Recuerdo era una comunidad básicamente ortodoxa pero había una comunidad especialmente poblada por judíos provenientes de Alemania, creo, ¿no? Y ellos tenían y ahora voy a pecar porque mi memoria no me va a servir. Creo que había un doctor Carol, creo que se llama Conca. Él era el rabino de esa comunidad. Ellos tenían una tendencia liberal. Eventualmente, esa comunidad se identificó como conservadora en el estilo americano, Conservative Judaism. Se identificó como tal y tiene un rabino por muchísimos años que se llama Guillermo Bronstein, que hace un gran trabajo en Lima, Perú. Tuve una oportunidad de conocerlo y hemos estado de vez en cuando en contacto, pero súbitamente me encontré con un joven que se llama Meir Bronstein, que vive ahora en Israel, es un hasid y es hijo de este rabino Guillermo Bronstein. Bueno, mi curiosidad, desde luego, fue enorme, porque respeto mucho al rabino Guillermo Bronstein, pero él tiene cierta. Orientación, eh, no quiero entrar eh, en cuál es la diferencia entre ortodoxo, conservador y reformista, ese es para, para otro momento. Pero no es alguien que está apegado a todas las normas de la Torah y de repente tiene un hijo que ya se ha volcado por ahí. Bueno, tengo entendido que estaba buscando, etcétera, pero ¿para qué les voy a contar yo? Aquí les voy a presentar a Meir Bronstein, que nos diga él eh, con sus propias palabras. ¿Cómo es que llegó a estar ahora en Jerusalén? Miren el sombrero, miren las peot que tiene. Esa no es la imagen exacta, digamos, del entorno en el cual él creció en Lima. Dino, ¿cómo llegaste? ¿Cómo empezaron, empezó tu trayecto? Mucha, muchas gracias, Ray Brenner. Primero, es un honor para mí estar con usted. Lo sigo mucho en su programa y no, no puedo creer que estamos acá, aunque no sea físicamente, pero estamos acá en vivo y en directo y estoy... Todavía no lo creo, todavía no puedo cuadrar la, la idea en mi cabeza. Estaba tratando de encontrar acá un libro que tengo, por algún lugar estará en la biblioteca, donde eh, hablamos, se habla de la comunidad judía del Perú, y donde tengo muchísimas fotos de su padre, señor Braja, y es un libro eh, que lo, lo fui revisando muchas veces a lo largo de mi, de mi vida, este se publicó hace muchísimos años atrás, lo publicó el señor Leon Trachtenberg, y eh, bueno, yo veía las fotos de su padre... Con su sombrero Homburg y su, y su, ¿cómo se dice en español? El, el sobre todo, eh, tiene un nombre específico, el frac. Con su, su frac y me llamaba mucho la atención. Y pequeñas figuras así en la vida, no sé por qué, me llamaron mucho la atención siempre. Cosas muy, es algo muy, muy extraño. Pero siempre, siempre la, la digamos, el, el judío religioso me llamó la atención. Eh, Usted mencionó muy bien el sombrero, los peyes. Eh, con, con el tiempo viviendo acá en, en Israel, me he dado cuenta que lamentablemente a veces el sombrero y los peyes no significa nada, sino Emed, la verdad, lo que significa es cómo la persona eh, maneja la Torá en su día a día y va con la Torá en su día a día. Y eso fue lo que a mí más me, captivó, me, me capturó y me cautivó de, de, del, del movimiento hasídico, sobre todo cuando. Eh, vamos a decir más o menos a los 18 a 17 18 años yo pasé por una situación muy muy fuerte en mi vida en Perú me asaltaron me pusieron una pistola en la cabeza y casi disp intentaron disparar el gatillo en Lima Perú en Lima en Lima a la vuelta de mi casa y esta situación me dejó bastante bastante mal eh, mentalmente y nosotros sabemos que en Perú en, y lamentablemente en muchos otros países la salud mental no se toma muy en serio correcto entonces me fue muy difícil encontrar ayuda, y la ayuda la encontré en la biblioteca de mi padre, curiosamente en los libros de eh, Martin Buber, que son los cuentos jasídicos. Y me puse a leer los cuentos jasídicos porque no tenía, de verdad que no sabía qué más hacer, y me puse a leer los cuentos jasídicos y me impactó tanto, pero tanto, las historias de estos simples rabinos, porque eran simples rabinos del shtetl, ¿no? Eran personas. Eh, que, que encontraron Torah y que encontraron un maestro, un rebe y, y, y los iluminaron y aprendieron a iluminar, pero seguían siendo personas muy humildes, seguían siendo personas muy, muy, seguían siendo personas, simplemente con sus problemas, sus efectos y defectos. Y a mí me, me cautivó esto, la verdad que me cautivó, me fascinó y, y, y le encontré tanto tanto sentido a mi vida a partir de ahí que dije yo quiero este estilo de vida, yo quiero esta este, esta forma piadosa de comportarme y quiero esta forma eh, calmada de vivir, de, de entender que todo está controlado por Hashem y que no tengo que preocuparme por los problemas que puedan pasar en mi día a día, porque hay que tener el mundo shlema. Y dime, ¿por qué no te fuiste, digamos, a, al mundo ortodoxo tradicional de Yeshivot, de, yeshivo, de Yeshiva? Yo qué sé, hay tanta, especialmente estás en Israel, ¿por qué el mundo hasídico y no el mundo ortodoxo? No quiero decir normal, porque no quiero decir que los casidí no son normales, pero lo que es la corriente central, digamos, que existe. Además, quiero preguntarte, ¿tú perteneces a un grupo jazídico en particular? Sí, es más, acá estoy, acá estoy en la foto con mi rebe. ¿Quién es tu rebe? Se llama Spinker. Spinker, ah, Spinker, José. Sí, ah, okay. de Hungría. Okay. Eh, y me vas a decir rebe... también por qué, por qué Spinker y por qué no que, Por supuesto. Okay, supuesto. Dale. Eh, el mundo jasídico y no el mundo ortodoxo. No estuve, central. Okay. En en principio, una de las cosas que a mí me llamaron. Yo soy. Muy, yo nado mucho contra la corriente. Yo soy una persona que a que tiene mucha paciencia para poder eh, direccionarla bien. Y a mí lo que más me llamó de, de, del mundo jasídico, sobre todo, vamos a empezar que eh, mi única conexión con el mundo jasídico estando en Perú también viví en Argentina un tiempo, y estando en Argentina, siempre fueron los cuentos jacídicos, ¿no? Y los cuentos jacídicos hablaban mucho de la libertad de la persona, siempre en un derech de Torah, pero al fin y al cabo la libertad, ¿no? Eh, que venía, por ejemplo, la historia era, si mal no me acuerdo, que vino una, venía una persona a gritarle al Kedushas Leivi, a Rebe Leibitz de Berdichev, que venía, un, era un, un rap muy famoso, de Vilna, y le venía y le gritaba, porque estaba eh, muy mal que él se levantase y e hiciese tefilá tan tarde, ¿no? Y decía, porque el horario alágico es hasta tal hora y tú te pasas tal hora y tal hora. desde el reve de Berdichev decía, sí, está bien, quizá me atraso un poco en los, en los horarios alágicos, pero en, en, esa, en esos momentos en que me atraso, trato de hacer lo que más puedo para conectarme con Hashem, porque no vale la pena pararme frente de Hashem y abrir la boca si realmente no estoy conectado con él. no es Ese tipo de cosas... A mí me llamaron mucho la atención porque implicaban no solamente seguir normas, sino un por qué seguir las normas y una conexión para seguir las normas. Yo estuve, cuando, cuando empecé mi proceso de Chubá, lo empecé en Argentina con el gran rabino Isaac Saca, no sé si usted lo conoce. Eh, cuando empecé mi proceso de Chubá, ellos me, me financiaron el poder, estuvieron a Yeshiva acá en Israel. Y bien estuvieron una Yeshiva Litai, Meahuds Litai. Eh, por un mes y no fue una experiencia muy grata para, para mi personalidad o para mi forma de ser. Eh, las cosas eran muy estrictas, eh, no puedes pensar, tienes que hacer, no puedes eh, preguntar, tienes que afirmar, no puedes aceptar, no puedes eh, negar, tienes que aceptar y no, no no me convenció. La verdad que me sentí no, Un momentito. me estás diciendo que el mundo hasídico tú puedes cuestionar y que en ese mundo no se puede cuestionar. Ok, voy a volver a decir que el mundo hasídico en el que yo. En mi cabeza estaba en ese mundo hasídico, que era el mundo de los cuentos del Baal Shem Tov, donde la gente era mucho menos eh, eh, fanática de lo que es hoy día, ¿no? Digamos así. Ahora vamos también a ir a ese tema, porque yo también lucho mucho contra el fanatismo y de eso se trata mucho mi trabajo también. Eh, pero bueno, no, no, no me sentí muy, muy bien en, en, en esa yeshiva. No era mi estilo, simplemente no era mi estilo. Y una, un amigo mío de la yeshiva. Me dijo que tenía un tío que era Satmar y que el tío estaba en Geula y iba a ser un Shabbat y que si queríamos pasar Shabbat con ellos. Y yo dije que de todas maneras, ¿no? ni, ni pensarlo. Y fuimos a rezar a Boyan, que es una jacidud muy muy conocida en, en, acá en Yerushalayim y en América. Fuimos a rezar a Boyan y fue una experiencia que a mí me, me explotó la cabeza. Fue, fue regresar. Al shtetl, fue regresar a, a todos los cuentos Hasídicos, fue regresar a todo ese pasado Que, que parece un pasado tan glorioso ¿no? En, y y lo, 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 la, la gente lo relata como algo tan glorioso Y fue regresar a eso Y escuchar Yiddish Y, y la gente, en vez de simplemente ¿Y me, porque... ¿tú ¿Hablas Yiddish? No, no, no hablo Yiddish, no, no aprendí yiddish. Ningún, okay. ningún rabino, ningún rebe Me dijo que tengo que aprender Yiddish Me dijeron que me enfoque en el hebreo Y lamentablemente es una verdad El Yiddish en Israel está cada vez más perdido y se habla cada vez más solo entre familias. Eh, uh -huh. En, en, en Boyán, es una comunidad donde la gente habla yiddish como idioma oficial. E incluso en la comunidad ya la gente habla más hebreo que yiddish. Uh -huh. eh, oh, me impresionó Boyán. Sí, me impresionó. Era volver a, ese, a, ese, a esas historias que tanto me habían gustado y que tanto me habían llamado la atención. Y, y bueno, ahí, fue un, ahí hubo algo que me sacudió. Y, y dije, no, este es, este es un camino que me gustaría tomar. Voy a hacer un pequeño, paréntesis, un pequeño sí. paréntesis. En Lima, Perú, si mal no recuerdo, hay una presencia Lubavitch. Sí, es un hay una presencia de así. De Eso no sí. te atrae. Yo nunca me sentí cercano a Chabad tampoco. A mí, a mí me gustaba... Yo leía los cuentos y leía los Hasidim que iban donde los Rebes y yo quería esa experiencia yo quería la experiencia de poder viajar a ver un reve de poder recibir la braja de un reve de poder estar con un reve aprender de un reve y, y a mí lo que no me gusta del movimiento jabal es que no hay un reve actualmente entonces eso a mí no me, no me convencía de jabal Yo al, al reve de jabal le tengo mucho aprecio por supuesto y lo es, es un jajam, me me no al 100% sin embargo el movimiento a mí no me, no me llamaba la atención tanto como me pueden llamar otros movimientos yo ah, quiero esa experiencia. Yo quiero la experiencia de estar en un tish y ver al rebe cantar, ver al rebe moverse, ver al tish rebe dar. ¿Qué quiere decir? Y que cuando el rebe celebra el viernes en la noche eh, y después hay cantos y él habla y, ok, se bebe y dice, ok, dale. Sí, sí, tish sí, es sí, mesa. Sí. ¿no? De ahí viene es la, mesa, la Exacto, exacto. En Yiddish. En Yiddish. Sí, tal. Entonces, Boyante te atrajo mucho. Y, Me atrajo y, mucho. Gracias, Pinker. Me atrajo mucho y yo ahí decidí hacer aliá y decidí venir a Israel y empezar un camino, un derecho Hasidut, empezar un camino en Hasidut. Eh, lo empecé en Boyán, efectivamente. Lo empecé en Boyán. Eh, ahí me di cuenta que el mundo Litvish y el mundo Hasidico hoy día están muy unidos, ¿no? Porque ahí me di cuenta que también hay mucha. En, en la Hasidut también hay muchas cosas muy estrictas en un sentido de cómo estudiar. Cómo cuestionarse algunas cosas, cómo pensar en otras, etcétera. Eh, lo intenté, a decir verdad lo intenté. Sin embargo, sin embargo eh, llegó el tiempo de Corona y cuando llegó el COVID eh, tuve algunos, algunos procesos en mi vida que también sacudieron mucho mi vida y dije voy a necesito hablar con el Rebe. Este, este es un buen momento para hablar con el Rebe y para ver eh, qué solución puedo puedo hallar. Y cuando llamo al Rebe de Boyan, eh, me vengo a enterar que estaba totalmente fuera de, de la oficina. ¿no? Durante el COVID él no, no quiso verse con nadie, quería estar con su familia y dedicarse a su familia. Entonces, en ese momento eh, me quedé medio en, en la nada y hablé con un psicólogo que es amigo mío, que es jasid de Espinca, y le dije: Mira, estoy en esta situación, yo no sé, no sé qué hacer. Y él me dijo: ¿Por qué no, te, no entras al Zoom que está haciendo mi Rebe hoy en la noche? Eso a mí me, me chocó, a decir verdad, porque no sabía que había un REVE que hacía Zoom, ¿no? Sobre todo, hay que, sobre, claro, sobre todo hay que pensar que hay que pensar que pensar el, el, en, en Boyán también hay una regla muy estricta sobre lo que es la tecnología, ¿no? Una persona puede usar tecnología sí, la tecnología que está usando es por trabajo o por algo así. Pero no, no simplemente porque tiene una computadora y, y, y se acabó. ¿Se comprende más o menos? Entonces, que aparezca la idea de que hay un Rebe que está haciendo Zoom y con el cual yo puedo hablar, eso a mí me pareció me, me enloqueció. Es más, quiero mostrarles si me deja en la oportunidad esta, la, la primera foto que tengo con mi Rebe. <laughs> ah, okay. En el Zoom. <laughs> eso, a mí, eso a mí me pareció increíble. Y ahí es donde yo encontré un poco esta, esta, estos cuentos jacídicos en la realidad. ¿no? Ahí es donde yo encontré un lugar donde puedo, donde puedo rezar Shaharita a las 11 de la mañana, si es que fallé en, en, en ir a la Mikve más temprano o si fallé en algo. Como también encontré un lugar donde eh, tratamos de vincularnos con, con Reboino Shaloylom y con, con, con el Emet, con la verdad, antes de simplemente agarrar y, y abrir la boca porque hay que rezar a tal hora. no en, en, Me encontré con todas esas historias jasídicas que tanto me habían gustado, las encontré ahí. Entonces eres a spinker José. ¿Cuánto tiempo llevas ya con eso? Un par de años. Sí, un par de años. Ya desde el COVID. ¿Tú estás casado también? Tengo entendido. Estoy ¿no? casado, sí. ¿Tienes Luz, hijos? Ahí, son, sonriendo. Perdón. ¿Tienes hijos? A uno. A uno. A Pero tienes tratan... recientemente casado, ¿verdad? Sí. Dime, ¿tu esposa sigue tu camino de spinker? ¿Ella también es de ese mundo? Ella ¿Qué dices? <laughs> en lo que quiere, quiere y en lo que no quiere, no quiere. Ah, ahí no, hay ella no le... Pero ella viene de una familia ortodoxa, ¿no? De, del mundo ortodoxo. Pero los, dos venimos, los dos venimos de un background eh, mucho más light, mucho más liberal. Y, eh, ¿De dónde es ella? ¿De dónde? Eh, ella también es de Perú. Ah, es del Perú también. Sí. ¿Cuál es el apellido de soltera de ella? ¿Puedo decirlo? No quiere. No quiere que se sepa su apellido. Ella se mantiene sobre... muy muy en la privacidad. Los Ajá, que conocen okay. el canal de YouTube que tengo, ella hace todo, pero siempre por atrás. Se mantiene muy en la privacidad. Porque te voy a decir, yo aunque salí de Lima, Perú en 1947, me casi 80, yo que sé cuántos años atrás, pero yo me recuerdo aún de muchos nombres de Lima, Perú, porque mi padre era rabino allá, así que muchos transitaban por Nuestra casa y yo reconocía, digamos, los nombres. Ok, no importa. Hablaremos después dime. en privado. Ve, ve, un momento, ¿te casaste hace cuánto? Nos casamos hace un año. ¿Dónde? ¿En Israel? En Jerusalén, sí. O sea que ella estaba en Israel. Ella estaba en Israel. Ella, ella también también, estaba buscando también... sus raíces, yo qué sé. Nahon. Ah, ah claro. Empezó a hacer suba y, eh, y bueno, eh. Nos, una una Revetzen que me conocía a mí y que era su maestra me escribió y me dijo: Conozco una chica de tu mismo país, vamos uh -huh. a ver si funciona. Y nos, nos, nos vimos, nos, nos reímos mucho de la de lo gracioso que era este encuentro y decidimos casarnos. Wow. Entonces, tuvimos unas tres cuatro salidas, no fue algo tan ahí radical. Pero... Bueno, mira, eh, es que uno tiene que conocer a la novia antes de casarse. Así decide, dice el Talmud: Rabbi eh, Amangid, eso no está bien pero también hay hay una, un anuncio antes de que naciera el bebé tal y tal para tal y cual los cirujines se hacen en el cielo justo todavía antes de nacer y Correcto. y no hay eso se llama zivug hay basher es una palabra en yiddish que sí, estaba predestinado de alguna manera de que los dos llegaran a, a, así que está residenciado ahora en Jerusalén sí te puedo sí. hacer una preguntita cómo te ganas la vida ¿Cómo me gano la vida? Bueno, como todo, todo israelí, trato de ganarme la vida y trato de sobrevivir. Ah. Situación un poco complicada. Eh, en principio, yo eh, hago tres cosas como Parnasá. Eh, YouTube nos ayuda mucho, pero no es la Parnasá principal. Eh, tengo un canal de YouTube en el cual eh, ahora tenemos, hasta la fecha, tenemos, un segundo, 108 mil suscriptores. Wow. En el canal de YouTube, YouTube el canal empezó en la época de esta serie de Netflix poco ortodoxa y el canal sí. del YouTube lo empecé para mostrar que existen colores también dentro del judaísmo jasídico y religioso y no todos somos como, como poco ortodoxa, más, más para hacer un kidush Hashem, para mostrar al mundo que hay cosas que conceptos que pueden estar equivocados y que no hay que tomárselos a pecho. Después yo también trabajo en, en sesiones de coaching con personas que están Pasando por transiciones en su vida que pueden ser difíciles, que pueden ser duras, y los ayudo desde una perspectiva hasídica. Los ayudo desde una perspectiva de Kakol Minashamaim, los ayudo desde una perspectiva de Simha, de una perspectiva de eh, aprender a, 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 a sobrellevar estas cosas con Emunah, con Emunah Shlema, con Vitajón. Y por último, también enseño en, en unos cuantos majón legiur, acá en Yerushalayim. Enseño a personas que están eh, en proceso de conversión. Y les enseño a la Jalema. eh vejule, Ahora dime, ¿tú te sientes realizado ahora en Israel? ¿Crees que has encontrado finalmente lo que es tuyo? Eh, no lo sé, la verdad. Yo me siento feliz, me siento cómodo. Amo a mi esposa, amo mi trabajo, amo mi comunidad. Pero creo que... A, a ver, nací en una casa conservadora. Me, me fui a vivir a Argentina, donde hice una vida... 100% jiloní, y después de un día para otro entré a una a Menorá, que es una yeshiva, y me hice eh, Modern Orthodox en ese momento, y después me vine a Israel y me hice Hasid. Yo creo que la vida, hay muchas transiciones, y creo que solamente voy a poder, poder decir, Retratashem, que estoy realizado en mi en mi lecho de muerte, Atmea stream y, y decir si hice las cosas bien o no, y bueno, si algo hice mal, hacer chubai y, y esperar lo mejor. O sea, ¿No para... estás seguro que esta es la última estación en el sentido de que el resto de tu vida va a continuar de acuerdo con los patrones que estás observando ahora? ¿O sí, es sí, un sí, momento sí. transitorio, crees? No, 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 eso sí. Yo, yo creo firmemente en, en Torah y en mitzvot y en hasidut. Eh, solamente reitero, no sé, mañana no sé qué pueda pasar mañana, por ahí mañana termino siendo sheliage en una comunidad en Barcelona o una comunidad en, en Perú y eso cambia mucho el aspecto ¿no? y hay muchas cosas que van cambiando a lo largo de la vida como estoy hoy día, me siento me siento feliz, pero no, no sé si puedo decir al 100% realizado, creo que falta falta experiencia en la vida para ello Muy bien, mira gusta eh, buena respuesta, ¿no? El ser es un ser viviente, ¿no? Que evoluciona y cambia dependiendo de las circunstancias, pero obviamente que la dirección que has escogido, ese va a ser el norte de tu vida. No es siempre. que mañana te vas a convertir en Giloni. No, 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 siempre, siempre, siempre. Eso, eso ya, ya, ya no es una opción. Siempre. Mira, eh, no quiero decir de que eres un fenómeno, de que eres algo extraño, sino todo lo contrario. Me parece de que hay un resurgimiento en el mundo judío, en lo que se refiere a, tra a tradición, a cumplimiento de mitzvot. Y hay diferentes teorías. Eh, ¿Por qué es eso? Parece que los jóvenes no están dispuestos tanto a aceptar el compromiso, porque en el mundo conservador, donde tu padre transita, también busca cómo de alguna manera acercar a la gente que se ha alejado hacer el judaísmo un poco más eh, al día eh, dándole derecho a la mujer llamando a la mujer a la torá al Miñán por los derechos que la mujer ha adquirido en, en el campo de profesional etcétera etcétera pero también uno siente de que hay jóvenes que están buscando no el acomodo sino lo que es auténtico quieren mm -hmm. regresar a las raíces auténticas de todas las cosas, ¿no? Del judaísmo, eh, para nosotros, ¿no? Entonces, creen que en el mundo ortodoxo ahí está la semilla de lo que realmente es real. Yo creo, yo creo que es, es correcto lo que usted dice, y quiero agregar que también vemos esto en, en, en cómo el mundo se mueve últimamente. Una, una de las grandes influencias que tuve fue Rabbi Tversky, y yo eh, lo sigo mucho, a Rabbi Abraham Joshua Tversky, eh, el psiquiatra. Y lo leo mucho y, y sigo muchos ejemplos. Y a mí no me gusta quedarme callado cuando veo injusticias o cuando veo cosas que no van Él bien. Él era Lubavitch, ¿sabes? Él Abad. era. No, no, sé, no, sabía, no sabía que era Lubavitch. Creo que sí. Él era Chernobyl, hasta donde tenía entendido. El sí. papá era sí. Chernobyl. No puede ser, ok. Puede ser que me, me estoy... Sane, no me sane. El punto era un id, era un judío, eso es lo importante. Sí. El punto es que eh, eh, Rabbi Twersky comentaba que estamos en una época en, en, la, en la historia donde. La pastilla más consumida es el antidepresivo. Curiosamente, cuando también estamos en una época en la historia donde la gente tiene todas las libertades que quiere, ¿correcto? Y una frase que a mí se me quedó muy grabada en el corazón cuando vi hace muchos años la película Los mis mandamientos, la antigua, que baja Moshe con las tablas y dice, "No hay libertad sin ley." Y eso a mí me, me quedó muy muy grabado y es lo que vemos hoy día. Y yo creo que la, 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 el judaísmo, los judíos, los jóvenes judíos que pueden estar en un camino perdido, en un camino geloní en un camino eh, de no saber si ser reformista y conservador, etcétera se dan cuenta que el judaísmo da la libertad mediante la ley. Y eso es algo muy interesante que yo encuentro en el judaísmo en general, cuando me encuentro con gente religiosa que viene de un background totalmente secular sea de chile o sea de perú o sea de panamá o de américa o donde sea, incluso de israel, siempre dicen lo mismo. siempre dicen que eh, hoy día que tienen la ley son más libres que antes. y yo digo lo mismo. hoy día que tengo la ley, soy mucho más libre que antes. porque es una ley que da sentido a la vida. es una ley que forma la vida. es una ley que te pone el límite entre la libertad real y la libertad de capricho. ¿No? Porque hay, hay un capricho en el voy a salir a, de fiesta todas las noches y a ver qué pasa, con voy a salir a una cena, voy a comer con amigos y regresar a casa. Hay, 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 hay límites, ¿no? Y la, la Torah pone esos límites siempre además, y eso es lo que también me gusta, con un, con un marco de poder abrirte un poco más, ¿no? Mira, eh, dice la Torah de que los diez mandamientos fueron grabados. En, el, en la piedra, ¿no? Dice Harut, es la palabra Harut. Harut que es grabar, ¿no? Entonces claro. dice el Talmud, Al-Tikra Harut, es la Jerut. Jerut que es libertad. O sea que la grabación de los diez mandamientos, en realidad lo que te está dando es Jerut, libertad. 100%. Bueno, ok. Solamente quiero decirte de que el Talmud está de acuerdo contigo, ¿no? Al-Tikra Harut. Es la Yo estoy de acuerdo con el Talmud, me parece. Ah, es al revés. Bueno, ok, mira, simbiosis va ida y vuelta, ¿no? Mira, hay una cosa también, ¿sabes? Cuando tú lees un libro, tú eres un. Estás actuando con él. Es en realidad un diálogo entre lo que dice el libro y lo que tú estás pensando. O sea, tú. Ahí estamos. Mira, eh, estoy admirado por varias razones. Pero la razón principal que quisiera destacar es el hecho de que tuviste ciertas ideas, ciertas eh, preocupaciones, eh, inquietudes, y actuaste sobre eso. O sea, sí. tomaste una decisión y estás actuando. No es que hay una discusión entre amigos, uno dice así, otro dice así, termina la discusión, cada uno va a su casa y hace lo mismo que antes. No, tus pensamientos y tus ideas te condujeron a la acción. Y esa es una parte fundamental del judaísmo. No es tan solo ideas, es acción. El judaísmo no es tan solo el actuar, tienes que tener ideas, tienes que creer en Dios, en la omnipotencia de Dios, que Dios está dirigiendo este mundo, pero tienes que de alguna manera poner en práctica en tu vida las ideas y tú eres un ejemplo extraordinario de ello. Quiero Bien. decirte que te admiro, admiro me ir y... Eh, quiero decirte algo, una palabrita de la tradición judía, ¿no? Eh, Dios creó en el cuarto día, dice, ha el cuarto día, las dos grandes luminarias. Gadol le bayon, katan le ¿Cuál es el problema con lo que acabo de decir? Lo que acabo de decir es lo siguiente, al principio dice, que Dios creó Etshnei uh -huh. Luego dice, et Gedol para el día, katán para la noche, Pero eran gedolim. Entonces dice es la tradición judía de que la luna se quejó ante Dios y le dijo, no puede haber Dios reyes con una sola corona. O sea, aquí hay dos luminarias. ¿Quién es quién la que manda? Bueno, entonces Dios decidió ya que tienes esa queja. Tú vas a hacer la luminaria pequeña y va a haber solo una luminaria grande, que es el sol. Pero hay una gran diferencia también, que es la siguiente: la luna refleja la luz del sol. O sea, la luna es como un niño que aprende de su maestro, de sus padres, etcétera, y refleja lo que han enseñado. Pero el sol tiene luz propia. Y tu nombre es Meir. Meir quiere decir arrojar luz, iluminar. O sea, no tan solo has hecho algo con tu vida, pero yo creo que tú puedes servir de ejemplo. Meir con tu luz propia ahora también a muchos jóvenes, a muchos que están buscando un destino en la vida y que no encuentran realmente su norte. Así que okay. quiero felicitarte y agradecerte muchísimo por darme la oportunidad de conversar contigo y aprender de ti y también al mismo tiempo felicitar a tus padres por tener un hijo tan extraordinario muchísimas gracias a usted Brenner de verdad para mí es un, un gran, usted no sabe cuánto lo admiro y, y no, sigo sin poder creer que estamos aquí hablando en vivo en directo, de verdad le agradezco mucho muchísimo y bueno, solo me queda decir que tenga brajada tzlajá siempre y que acá en Israel tiene una casa, usted lo sabe cuando necesite para lo que necesite nosotros estamos disponibles 24/7 para usted. Juan, muchísimas gracias. A usted. Entonces, a usted. Me hace un saludo desde Jerusalén. Nah, ok. Sí. Muchísimas gracias amigos por escucharnos.